Bueno, verás que ha sido una propuesta bastante bienvenida por los emprendedores y empresarios de San Luis. Nosotros somos la Fundación Emprender, somos parte de este ecosistema emprendedor y productivo de la provincia de San Luis y estamos también ofreciendo nuestras propuestas para emprendedores. Dentro de las propuestas están el Fondo Semilla, un ciclo de capacitaciones. Estamos formando parte de una red de mentores y bueno, específicamente sobre las capacitaciones que tenemos propuestas para julio, agosto. La Fundación, más allá de aprovechar todos los beneficios que ofrece el Ministerio de la Producción, nos dedicamos mucho a capacitar y a generar instancias muy prácticas para que el emprendedor pueda llevar adelante bueno, iniciativas y mejorar en relación a sus necesidades. Básicamente estamos acá con el plan del próximo bimestre de capacitación. Este mes tenemos, por ejemplo, el 19 de julio, en la Fundación tenemos un taller de constitución de SAS, de la Sociedad de Acciones Simplificadas, que es todo un tema que está dando vuelta porque parece que en San Luis no se puede, pero en San Luis sí se puede. Vamos a tener la presencia de profesionales que ya han hecho sociedades anónimas simplificadas, SAS, en San Luis. Así que bueno, la idea es acercar la experiencia. En paralelo seguimos trabajando, nosotros también somos organismo interviniente para el Banco de Nación. Entonces ayudamos para llevar la información del Banco Nación, de la línea Nación Emprende, a toda la comunidad, a todo el ecosistema emprendedor en nuestras instalaciones. Este mes, el 26 de julio, también en la Fundación vamos a tener una charla comentando exactamente las líneas y es re interesante porque más allá que cualquiera puede ir al banco, por ahí en esta instancia es mucho más amigable contar de qué se trata. Bueno, y ver realmente las alternativas que tenemos. Y así seguimos durante agosto, capacitaciones también en marketing, también seguimos con la comunicación del Banco Nación en Villa Mercedes. Y bueno, vamos generando todos los meses muchas ofertas, básicamente al que le interesa lo más real y que llegamos en todo sentido es con las redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram para poder tener día a día la oferta de capacitación que es mucha. Hace instantes hablamos con la gente y nos comentaban sus experiencias y lo que se iban a llevar de acuerdo a lo que han escuchado. Del otro lado, ¿cómo es esta cercanía, no es cierto? Bueno, la gente, a ver, el emprendedor y la pyme tienen necesidades todo el tiempo porque, bueno, la actividad económica tiene vaivenes, la demanda tiene vaivenes. Entonces, la realidad del emprendedor es que mientras más conectado esté con las instituciones o con las áreas de gobierno que les puedan dar una mano, mejor les va a ir. Esta instancia es muy buena para ellos y es muy buena para nosotros, porque a veces también cuesta llegar al que más lo necesita. Así que igual muy alegre de que ha venido tanta gente y todo el mundo con una necesidad clara. Eso es importante porque ahí eso te demuestra que el emprendedor y la pyme están trabajando y están trabajando bien, ¿no? Conocer la necesidad te demuestra eso. Así que muy bien, por suerte.